Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos da mucho gusto que haya tanto foro. También me da mucho gusto ver muchas caras amigas, cuales agradezco que nos acompañen. No cabe duda que en días lluviosos como estos no hay como encerrarnos toda la mañana para discutir sobre economía. Entonces, sin duda, es un buen momento. Como ustedes saben, este foro, esta plática del día de hoy, es parte del coloquio que está organizando el Colegio Mexiquense sobre los grandes problemas nacionales. Entonces, le voy a pedir al presidente del Colegio Mexiquense, el doctor Edgar Hernández, que dé la bienvenida al evento. Muy brevemente, solo para reiterar nuestra gratitud por el favor que nos hacen de acompañarnos a esta reunión, que como dijo bien el doctor Fuji, es parte de un ciclo en donde como academia, pero al mismo tiempo como ciudadanía responsable, estamos organizando para discutir los temas de nuestra agenda, los problemas que nos ocupan como estudiosos, pero en donde también nos interesa mucho tener una interlocución con los tomados de decisiones, los actores públicos que están justamente encargados por su especialidad, por su brillante trayectoria de estos temas. Advierto, como dice Midri, caras amigas, pero sobre todo rostros jóvenes, y para nosotros es muy interesante que los jóvenes universitarios, los jóvenes que están ya estudiando sus posgrados, que se están especializando en estos temas, adviertan que hay una academia responsable, interesada en los asuntos públicos, pero no desde la diletancia o la abstracción de la cátedra, sino en este cada vez más complejo mundo de interlocución, de interacción entre los que nos dedicamos a la enseñanza y quienes toman decisiones. Entonces, es para nosotros muy importante este tipo de reuniones, lo apreciamos mucho, agradecemos muchísimo al señor doctor Santín, que nos honra con su presencia. Él es un ejemplo, entre otros que están también aquí en esta mesa y en el auditorio, de esta pretensión de convocar a brillantes servidores públicos con trayectorias académicas irreprochables y que podamos interactuar y sacar conclusiones al servicio del Estado y del país. Les agradezco a todos su presencia. Le quisiera, con el permiso de usted, subrayar mi gratitud al señor doctor Elías Micha, director general del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, y al señor embajador Don Omar Martínez Legorreta, presidente fundador del Colegio Mexiquense, que nos hacen también el honor de acompañarnos. Sean todos bienvenidos y estoy seguro que esta va a ser una sesión muy provechosa para todos. Gracias, le agradecemos al presidente del Colegio Mexiquense. Y me gustaría cederle la palabra al doctor Osvaldo Santín, que es el director general del ICEMIM, y contrario a lo que se piensa, es doctor, pero en economía. Tiene un doctorado en Inglaterra, o sea, algo le sabe al tema. Entonces, nos interesa mucho que tengamos ese acercamiento con el gobierno, porque este foro de discusión va a servir para el diagnóstico que se está haciendo de parte de las autoridades estatales sobre la situación económica en México, de lo cual les va a platicar un poquito el doctor Santín. Muy buenos días. Antes que nada, quisiera agradecer la amable invitación que nos hicieron llegar por parte del Colegio Mexiquense, en este caso el doctor Edgar Hernández, y por también la invitación y la iniciativa del doctor Dimitri Fuji, que es un extraordinario amigo, que ha sido también un funcionario ejemplar y que al día de hoy está aportando de manera muy importante dentro de la academia. Vemos amigos y compañeros del gobierno, servidores públicos que de manera cotidiana están enfrentando los retos que supone la situación en México, y que para esto
este año nos ofrece una coyuntura extraordinaria. Si me permiten, me voy a referir a un par de artículos que ha escrito el señor gobernador en días recientes, con motivo de, en los cuales ha expresado su visión respecto del año 2010 como un año de definiciones, un año en el que debemos de participar de manera activa en la construcción, en la definición del rumbo que habrá de tomar nuestro país en los próximos años. De igual forma, ha bosquejado su visión respecto de lo que entiende como un Estado eficaz, a lo cual también me gustaría referir, porque creo que estas dos piezas de trabajo del señor gobernador pueden ayudarnos a entender o a enmarcar las discusiones que estarán realizando a lo largo de esta mañana, y que para eso el coloquio es una extraordinaria oportunidad para hacerlo. En el primero de estos artículos, el gobernador se plantea una pregunta fundamental, y en la que dice: tenemos en México un objetivo estratégico que reúna las voluntades y las aspiraciones de todos los mexicanos. Y en esa reflexión, el gobernador desafortunadamente establece que la respuesta es negativa. En el contexto actual, no vemos en nuestro país un objetivo verdaderamente estratégico que pueda alinear todos los esfuerzos y los trabajos de todos los mexicanos. Existen referencias en otras partes del mundo y dentro de México en otros momentos de nuestra historia, y se refiere como un ejemplo de otras latitudes. En el año 2000, la Unión Europea, en su Consejo de Lisboa, se estableció como un objetivo estratégico para toda Europa que se convirtiera en la economía basada en el conocimiento más competitiva, dinámica del mundo, que fuera capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con más y mejores empleos y con mayor cohesión social. Así lo establecieron, lo pusieron en blanco y negro, y a partir de ahí todos los estados, todas las políticas han estado trabajando para alcanzar este objetivo. Tienen claridad respecto a qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren ser, y todos se han puesto a trabajar en ese sentido. También existen referencias históricas en nuestro país. Por ejemplo, en la independencia y la reforma, el país buscaba obtener y defender su soberanía, y era clarísimo, y todos los actores sociales alinearon sus esfuerzos, sus voluntades, su trabajo en torno a este objetivo tan claro, que afortunadamente se logró. Después, en la época del porfiriato, que ha sido muy criticado y que históricamente representa un episodio difícil en nuestro país, también tenía claridad respecto a qué era lo que se requería, y en ese momento se vio como una prioridad el orden y el progreso. Y también vemos cómo actores sociales, políticos, estuvieron trabajando y se lograron cosas muy importantes a lo largo de este periodo. Y de manera más reciente, por supuesto, el movimiento de la revolución, en donde se luchó por la igualdad y la justicia social, que quedaron claramente reflejados en nuestra Constitución de 1917. Es por esto que, en torno de estas reflexiones, el licenciado Enrique Peña Nieto propone que la celebración del bicentenario del inicio de la independencia y el centenario de la gesta revolucionaria sean motivos, sean oportunidades, no solamente para valorar lo que se ha logrado, sino de manera más importante que reflexionemos sobre lo mucho que queda por resolver en el 2010. Y de esto, pensar en México, pensar para México, que en torno a un objetivo que nos permita delinear el país que queremos para el siglo XXI. El licenciado Peña ha planteado en 2010 una convocatoria generalizada a todos los actores sociales, a todos los actores políticos, no solamente del Estado de México, sino del país, contando incluso con el apoyo de intelectuales de otros países, para que entre todos, en un mundo globalizado, podemos delinear esta visión de país
que evite la polarización social y la parálisis institucional que desafortunadamente se ha vuelto una constante cada vez más grave de manera reciente. Y creemos que este coloquio es sin duda un esfuerzo encaminado en esa dirección que nos permitirá delinear un objetivo que nos unifique, en la que todos podamos contribuir de manera convencida, activa, y que conforme una estrategia en la que todos estemos comprometidos. Claramente, pues, esta estrategia deberá involucrar asuntos de estabilidad y desarrollo para nuestro país, y que de alguna forma permita facilitar a todos los mexicanos las herramientas que requieran para poder cubrir con todas sus aspiraciones legítimas y cubrir los derechos a los que establece nuestra Carta Constitucional, nuestra Constitución. En el segundo artículo, el señor gobernador bosqueja su visión de lo que es un Estado eficaz. Recientemente, y es un asunto de todos los días, que las noticias son en torno a la falta de acuerdos, a los desencuentros que se presentan en todos los órdenes del quehacer social, político, económico de nuestro país. Y para él, para el gobernador, el Estado eficaz requiere de establecer las bases para que este Estado garantice a todos los mexicanos los derechos reconocidos por la Constitución. Sabemos que existe una brecha muy importante entre los derechos consagrados en la Carta Magna y la realidad. Al día de hoy todos sabemos que tenemos el derecho a la seguridad, el acceso a la justicia, el no ser privado de nuestras libertades, propiedades, también el acceso universal a la salud, a la educación, tenemos derecho al trabajo, a una vivienda digna, a un medio ambiente sano y alimentación para los niños. Sin embargo, en la práctica, un gran número de mexicanos no disfruta de estos derechos tan elementales. Esta brecha entre lo que está a la letra en la Constitución y lo que estamos viendo y viviendo es producto de un Estado ineficaz, un Estado que no ha sabido, que no ha podido generar estas condiciones para que toda la población pueda verse reflejado o pueda ver materializada los derechos que por el simple hecho de ser mexicano, por el simple hecho de haber nacido aquí en el país o haber adquirido la nacionalidad, tiene, le son inherentes. Y en este marco también el licenciado Enrique Peña Nieto nos convoca a que en el marco de este año de los centenarios se establezca un compromiso para construir este Estado eficaz. En el marco de este compromiso, también los que participamos en este coloquio, creo que estaremos analizando los grandes problemas de nuestro país desde una perspectiva económica, discutiendo la falta de competitividad de nuestra economía. No sé, ustedes son muy jóvenes, la mayoría de ustedes, pero hace no mucho tiempo México se le reconocía como un país líder en Latinoamérica, un país ejemplar en las economías emergentes. Al día de hoy ya existe un término para las economías emergentes más importante, que son los BRICS, y desafortunadamente en ese término no aparece una M que se refiera a México. Al día de hoy las economías emergentes importantes son Brasil, Rusia, la India, China, obviamente. Yo creo que eso lo único que refleja es la forma en que México ha ido perdiendo esa competitividad, esa participación en el entorno mundial económico como una economía importante, con capacidad de crecimiento, con visión de futuro. Es por eso que el tema de la competitividad debe ser un asunto central en todas las discusiones respecto de cómo establecer un Estado eficaz que garantice mejores condiciones para nuestra población.
De igual forma, estaremos revisando, estará revisando en un programa que yo creo que redondea muy bien desde el enfoque económico cómo atender esta situación que tiene que ver con el gasto público y la política fiscal. La famosa reforma fiscal que han venido llevando, traído, y que al día de hoy no tenemos claridad de qué es a lo que se refiere. Y en este caso también el gobernador Peña ha sido muy claro en su entendimiento respecto de este problema, y se ha pronunciado porque el enfoque del gasto público debe estar orientado al gasto social para cumplir con las expectativas y los derechos de los mexicanos, así como en la construcción de infraestructura para mejorar la competitividad de nuestra economía. La discusión de cómo obtener estos recursos debe de atender algunos principios que habrá que discutir. Por ejemplo, que todos, sin excepción alguna, paguen impuestos de acuerdo a sus posibilidades, que todos, sin excepción, reciban los beneficios del gasto público de acuerdo a sus necesidades. Es importante establecer una nueva distribución de las obligaciones tributarias entre los municipios, Estado y Federación, acorde con las responsabilidades que la misma ley confiere a cada uno de los niveles de gobierno, y que todos los organismos del Estado, sin excepción tampoco, rindan cuentas de cómo gastan los recursos de los ciudadanos. De igual forma, habrá que discutir, como parte de este Estado eficaz, la política industrial que nos permita promover el desarrollo de sectores estratégicos, pero que no distorsionen los mercados ni la mejor asignación de los recursos. En este caso también tenemos ejemplos y referentes internacionales donde países han intervenido de manera muy exitosa en su economía a través de política industrial activa, en los cuales han generado o han generado condiciones de crecimiento y desarrollo apoyando a sectores específicos. No podemos quedarnos atrás en esta materia simplemente por sujetarnos a principios de teoría económica de la mano invisible. Son situaciones que tenemos que discutir y sobre las cuales tenemos que plantear cuál es la mejor forma de hacerlo. Otro tema no menos importante y en el que el Estado juega un papel fundamental en toda economía moderna, y por eso nos da mucho gusto ver aquí a don Elías, es la creación y el desarrollo del conocimiento. Desafortunadamente nuestro país históricamente se ha ido rezagando en este rubro tan fundamental para toda sociedad moderna, que es el desarrollo tecnológico y la innovación. En el Estado de México, y producto de la convicción y la visión del señor gobernador a través del COMECID, se han hecho avances muy, muy importantes. Sin embargo, esta parte se tiene que convertir en una política de Estado. Una política como lo decidió la Unión Europea, convertirse en una economía basada en el conocimiento. México tiene que aspirar o tiene que dirigirse con metas de esa naturaleza, y por eso estamos aquí reunidos. En suma, creemos, como lo he manifestado ya en varias ocasiones en atención a lo que ha dicho el señor gobernador, ante una coyuntura histórica que nos brinda una doble oportunidad: una para definir ese gran objetivo, esa gran visión que queremos para nuestro país en el siglo XXI, y al mismo tiempo participar en la construcción de las políticas que harán posible avanzar de manera firme y segura en dicha dirección. Yo con esto concluyo mi participación, agradeciéndoles la presencia a todos ustedes por sumarse a este gran esfuerzo de participar en las grandes definiciones que requiere nuestro país, y de esta forma asumir la responsabilidad que también tenemos como mexicanos. Les deseo que los trabajos sean muy, muy provechosos, que estoy seguro que así será, y para eso tanto el doctor Hernández como el doctor Dimitris se estarán encargando de eso. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Santín. Quisiera reconocer no solo su excelente labor como director general del ICEMIN, que es conocida por todos, sino además su interés
y académico, ¿no? O sea, que siempre mantienes interés por la economía. Antes de pasar a la primera ponencia, quisiera explicarles un poquito la dinámica de los foros. Lo que hacemos, vamos a dividir en, para efectos prácticos, en dos bloques las presentaciones. La primera el primer bloque son presentaciones sobre desarrollo económico del país, y en un segundo bloque lo que vamos a ver es el papel del Estado en el desarrollo económico del país, que es un tema bastante relevante hoy en día. Vamos a iniciar con el doctor Fernando Portela, quien es director de Finanzas Públicas Locales de Protego, que nos va a dar una visión de hacia dónde se está dirigiendo el país. Creemos que es un buen punto de arranque. El doctor Portela, antes de ser director de Finanzas Públicas Locales de Protego, fue subsecretario de Ingresos en el gobierno de Veracruz, asimismo investigador gerente en la Dirección General de Investigación Económica del Banco de México y director de área del Gabinete Económico de la Presidencia de la República. Él es profesor de Finanzas Públicas en el ITAM, tiene estudios de licenciatura en Economía en el ITAM y un doctorado en Economía en el MIT. Pues le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, buenos días. Agradezco la invitación del Colegio Mexiquense a participar en este evento. Creo que es un esfuerzo muy relevante para la actividad académica y para tener un espacio y una oportunidad para pensar, que en estos días es algo que parece que cada vez se vuelve más un lujo. Entonces agradezco mucho la invitación del doctor Edgar Hernández, agradezco mucho la invitación del doctor Dimitri Fuji, muchas gracias Osvaldo también por siempre la calidez con que se nos recibe en el Estado de México, y a mi compañero de foro, al doctor Armando Román, muchas gracias también. Bueno, vamos a platicar hoy de la situación económica actual, un poco obviamente de la crisis por la que todavía estamos de alguna manera apenas saliendo y atravesando, del tema de los Estados Unidos, que uno no puede entender lo que pasa en la economía de México si uno no, de alguna manera no trata de conocer qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos, y dado que la economía de México es una economía muy abierta, pues también de lo que pasa en otros lados del mundo, ¿no? Y luego vamos a hablar de México y un poco de las oportunidades perdidas y de cómo se está comportando la economía, que es lo que platicaba el doctor Santín. La que sigue, por favor. Bueno, hace un año, si nos hubiéramos parado aquí hace un año, básicamente hubiéramos estado platicando de los orígenes de la crisis. Hubo, yo les diría, cuatro factores fundamentales. Primero, la parte del consumidor americano. Empezó como una crisis un poco financiera y luego se complicó porque el consumidor americano a mitad de la crisis decidió empezar a ahorrar. Y eso no había pasado en otras crisis, desde la recesión grande de los 30. ¿Y por qué el consumidor americano empezó o decidió empezar a ahorrar o se espantó? Porque estaba sobreapalancado. Y tenía, básicamente, el consumidor americano promedio, que es un hogar promedio de Joe, que tiene 35 años, y de Jane, que tiene 32 años, están casados y tienen un ingreso agregado de $45,000 al año. Ese hogar lo que tiene es una hipoteca, ¿no? Una casa donde está apalancada al 80% su casa, y tiene su cuenta de retiro. Y tanto la cuenta de retiro como la casa perdieron 20% de su valor por la caída de la cuando se revienta la burbuja de la vivienda y de los mercados. Entonces, cuando uno se vuelve, lo que pasó es que ese hogar promedio se volvió de golpe 20% más pobre. Y era un hogar que vivía siempre apalancado, siempre pidiendo crédito para comprar sus cosas. Entonces, resulta que eres 20% más pobre, estás apalancado, pues estás quebrado. Y si estás quebrado, lo que te queda es trabajar más y ahorrar más. Entonces, empezaron a ahorrar más, dejaron de consumir y la economía se vino para abajo. Eso fue uno de los puntos bien importantes. Obviamente fue la explosión de la burbuja inmobiliaria, que es lo que tienen aquí como segundo punto, que bajó este precio de las casas. Luego también la política monetaria en Estados Unidos
por mucho tiempo se mantuvo con tasas reales de interés negativas. O sea, fue una política monetaria muy laxa que permitió un apalancamiento excesivo de los hogares y de las empresas, que luego tuvo, que sí tuvo su desarrollo de crecimiento en el tiempo, pero que luego implicó que los problemas se agravaran al momento de reventarse esta burbuja. Y luego un tema bien relevante en el lado financiero. En el lado financiero, los bancos, básicamente lo que sucedió con los bancos fue que tuvieron regulación también laxa. Entonces los bancos, en lugar de prestar 10 veces su capital, típicamente un banco normal presta, por cada peso que tiene de capital, presta 7, 10 pesos más. Con la regulación, lo que se hizo fue multiplicar ese factor. Entonces tenías bancos que prestaban 20 veces más su capital. Eso lo que hizo fue que a la hora que se complicaron las cosas, los bancos empezaron a tener muchos problemas. Y en el caso particular de Lehman, que fue como que el punto cúspide de la crisis, fue cuando este banco quiebra el 15 de septiembre del 2008. En ese momento hay un problema muy grande, y la crisis se acelera. Y ese es el entorno donde llegamos básicamente, donde arranca la crisis y se desata este problema a nivel internacional, ¿vale? Bueno, ¿qué sí se aprendió de la crisis de la gran recesión de los 30? Lo que se aprendió es que tenías que proveer de liquidez al mercado para no generar un problema sistémico más grande. Entonces hubo una intervención muy fuerte de parte de los bancos centrales, y ahorita vamos a ver adelante una gráfica de cómo se da la intervención proveyendo liquidez al sistema. Y es bien interesante porque la causa de la enfermedad fue en parte darle liquidez a los mercados, y la medicina fue darle todavía más liquidez a los mercados, ¿no? Con tal de que las cosas siguieran rodando y dando la vuelta. Y fue una intervención adecuada porque permitieron que el sistema no se colapsara y no pasáramos de una recesión a una depresión. Otro tema que se hizo muy importante fue el paquete de estímulo fiscal. Pero el paquete de estímulo fiscal tuvo sus elementos que lo hicieron no lo suficientemente efectivo. El primer elemento es que un tercio del estímulo fiscal, como ustedes saben, un gobierno básicamente tiene dos herramientas para tratar de salir una crisis, que es la parte del gasto, que son estos estímulos fiscales, y la parte monetaria. La parte monetaria, les digo, estuvo bien hecha. La parte del estímulo del gasto, un tercio de ese estímulo se dio en recursos que se destinaron a reducciones fiscales, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la gente, como estaba ahorrando, en lugar de salir a gastarse esa reducción fiscal, lo que hizo fue ahorrarla. Entonces, eso no se metió al sistema, no se metió a la maquinita para poder hacer crecer las cosas. Luego, otro tema que hubo irrelevante es que un tercio se metió directo de ayuda a los estados, y ahí se diseminó en los Estados Unidos, y ahí se diseminó. Y otro tercio sí se gastó a nivel federal en infraestructura, pero el problema es que, y lo vivimos aquí en México, que la infraestructura no se gasta toda de golpe. Primero hay que hacer el estudio ejecutivo y luego hay que ejercer el gasto en el tiempo. Entonces, lo que ha venido pasando es que básicamente en el 2009 solo se pudo ejercer el 20% de ese gasto. En este año se va a ejercer el 30% de ese gasto, y el 50% se va a ejercer entre 2011 y 2012. Entonces, el estímulo fiscal se prorrateó. La parte monetaria estuvo en su lugar y estuvo fuerte y bien hecha, pero el estímulo fiscal no logró los resultados que se tenían que lograr. La que sigue. Fíjense, esta gráfica de aquí es muy interesante, no sé si alcancen a ver todos allá, pero es el cambio anual del PIB mundial. Es un poco para ver la magnitud de la recesión. Esa barra que tienen ahí, la única negativa que hay desde 1950 hasta 2010, esa barra negativa, y tiene unas expectativas hacia adelante hasta 2015, esa barra negativa es el 2009, que fue el cambio del 2% del PIB a nivel mundial. O sea, para ver la magnitud del problema que estuvimos enfrentando. Ahora, les digo,
que a diferencia de lo que sucedió en la Gran Depresión, aquí sí hubo un estímulo fiscal muy importante. Y vean ustedes la reacción de los bancos centrales del mundo, que es la gráfica que tenemos ahí abajo. La gráfica que está en amarillo, la, perdón, la línea amarilla, que se ve ahí un tenue, es la reacción de la Fed. La Fed básicamente tenía el 5% de activos sobre el PIB. Era el tamaño de la intervención de la Fed antes de empezar. Y ese 5% se fue alrededor del 12%. ¿Qué quiere decir? Que la Fed activamente más que duplicó su posesión de títulos en el mercado. ¿Para qué? Para aumentar la liquidez del sistema. Y los ingleses estaban todavía más espantados, porque los ingleses también tenían el 5% y eso se fueron hasta el 15%. O sea, fue una intervención de 300%. Ese fue el tamaño de la reacción monetaria y fue el tamaño del susto, ¿no? La que sigue. ¿Está bien? Esto es lo que platicábamos de la riqueza de los hogares. Lo que tienen en la gráfica de la derecha arriba es un índice de precios de las casas, que es un índice pues, muy interesante de un profesor de Yale, creo, que básicamente es este señor Schiller. Y esa es la burbuja. Si ustedes ven, es como venían creciendo los precios de las casas en el tiempo, a partir del 90 hasta el 2006, donde es la cúspide, y luego se revienta la burbuja. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es que si tú tenías una casa en la cual habías dado, porque allá lo podías hacer en Estados Unidos, habías dado 5 o 10% de enganche y la casa caía de valor 20, 25%, pues te convenía regresar la casa. ¿Para qué seguías pagando la hipoteca? Mejor te ibas a rentar. Entonces, eso aceleró la caída de las casas. Si ustedes ven, ya al mero final, eso se está moderando, pero ahorita vamos a ver el detalle de eso. Y los mercados de valores perdieron el 30% de su valor respecto a 2007. ¿Eso qué quiere decir? Que la cuenta del retiro de todos estos hogares vale 30% menos. Y ahí sí, depende en dónde te agarren tu ciclo de vida, pues puede ser algo muy grave o algo no tan grave. Pero en cualquier escenario, lo que implica es que tienes que empezar a ahorrar más. ¿Sí? Bueno, le pusieron tres adjetivos a la recuperación. Ya vamos a hablar de la recuperación. Le pusieron tres adjetivos: lenta, frágil y dolorosa. Y ahorita vamos a ver por qué. Lenta. Resulta, nosotros como, bueno, de nuestra generación, como hemos vivido en crisis permanente en México, igual y no nos damos tanta cuenta de lo que implica eso, ¿no? La gente que es un poco más chica ya no le había tocado, muchos ya no recuerdan ni siquiera la crisis del 94, ¿no? Pero bueno, nosotros que ya estamos un poco más encaminados, ya nos acordamos, creo que desde el 82, desde ahí. Pero resulta que después de cada crisis, las economías tienden a crecer más rápido. Como que hay un comportamiento típico de recuperación. Porque, pues, como los incendios, las cosas se destruyen y luego florecen, ¿no? Esta recuperación ha sido distinta. La recuperación ha sido la mitad de vigorosa de lo que han sido las recuperaciones pasadas. A pesar de que el estímulo fiscal y el estímulo monetario ha sido en promedio 4 veces más de lo que se vio en las crisis pasadas. Entonces, la economía de Estados Unidos está dando menos de sí en el jalón de la recuperación. Y eso es lo que tienen en esa gráfica de acá abajo. En esa gráfica son las crisis de Estados Unidos, las recesiones de Estados Unidos, la del 50, la del 55, la del 59, la del 62, la del 83, la del 92, la del 2000, o sea, son los años después de la crisis, la del 2002, y ahora lo que están estimando para 2011, ¿no? Si ustedes ven, si uno hiciera una correlación entre cuál fue el tamaño de la recesión versus la recuperación, nosotros ahora deberíamos de estar viendo una recuperación normal, o sea, estándar a lo que se vio en el promedio de las últimas recesiones de los últimos 60 años, deberíamos estar viendo una recuperación de alrededor del 8% de crecimiento en 2011.
en el cuarto trimestre posterior al término de la crisis. Y lo que vamos a ver es alrededor de 3%. Entonces está siendo muy lento. Frágil. ¿Por qué decimos que es frágil? Porque está basada en estímulos fiscales y en estímulos monetarios. Y eventualmente tienes que retirar esa liquidez. Fíjense, esa es la venta de vehículos de coches. Esa es la caída, son millones de unidades, estaban en un nivel de 17 millones de unidades al año de venta de coches en Estados Unidos. Eso se fue en 2009 a un nivel de 9 millones de unidades. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente que el mercado no alcanzaba para todas las empresas americanas de coches, por eso es que tuvieron que quebrar Chrysler y tuvo que quebrar General Motors porque no daba. Pero hubo un programa, así como el programa que se hizo aquí en México de la chatarrización, de que te daban dinero por ir a dejar tu coche, que no funcionó. Hubo un programa en Estados Unidos que se hizo bien y funcionó. Y eso le dio un pico, si ven ustedes el pico ahí donde está el círculo rojo, le dio un pico de crecimiento a la venta de automóviles. Pero una vez que se quitó el programa, volvió a caer. O sea, el consumidor americano está consumiendo si solo si hay un estímulo fiscal. Y si no, y si puede, más bien se lo ahorra. ¿Sí? Y esto es lo que decíamos del precio de las casas. Si ustedes ven, lo que tienen en la gráfica de abajo es la tasa de crecimiento del precio de las casas. Ahí, puros valores positivos, luego se revienta la burbuja. ¿Sí? Es otra manera de ver la gráfica que vimos antes. Luego es el piquito este, la colita esta que veían ahí. Pero vean cómo ya en 2000, entre 2000 y 2009, tuviste crecimientos positivos relevantes, dado que venías de unos números muy malos, pero otra vez se volvió a modificar a la baja. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco hemos salido completamente del bosque, la que sigue. Bueno, y esto es de alguna manera natural. Hoy los pasivos del consumidor promedio americano representan el 130% de sus ingresos anuales. Se tiene que seguir desapalancando. Y en ese sentido, el mecanismo tradicional de recuperación de las crisis, que es mayor consumo, no se está dando. Se está dando esta cosa de los estímulos fiscales, pero eso tiene una liga. Y la liga tiene, pues, cuánto dinero puede gastar el gobierno sin empezar a meterse en bastantes más problemas. Y ahorita vamos a platicar de eso. Y luego otro tema importante es que el precio de los commodities sigue alto. Típicamente cuando las crisis, y eso nos ha ayudado a los países emergentes, pero cuando las crisis, los commodities básicamente se van al piso, y hoy no, hoy están relativamente elevados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la probabilidad más alta es de que bajen y no de que suban. Y si la probabilidad es de que bajen, pues puede acabar de empujar la crisis. Y para el consumidor americano, el que la gasolina esté a un precio alto, pues es como un impuesto, acaba consumiendo menos. Y acaba creciendo menos la economía. Sí. Bueno, este es el tema de las finanzas públicas. Vean el déficit público de los Estados Unidos, es muy relevante. Esa gráfica va desde el 62 hasta una estimación al 2018. Y los americanos son muy serios, tienen un organismo estadístico del Congreso de los Estados Unidos que es independiente, que es muy serio, que hace las cosas bien. Y lo que dice es, básicamente, vamos a estar viendo déficits del sector público como porcentaje del producto del 12%. 12% es el México de los 70 de déficit del PIB. O sea, cuando nosotros estudiamos el doctorado, ningún americano estudiaba macro, ¿no? Porque la macro era así como, pues no tenía ningún sentido estudiar macro porque no había desbalances macros. Y nosotros que veníamos de una economía donde siempre había problemas macro, pues había que conocer eso. Ahora tienen que empezar a estudiar macro, porque lo que quiere decir esto es básicamente el reflejo de esto, el espejo de esta gráfica del déficit del PIB, es la gráfica de abajo, que es la deuda pública. De algún lado tiene que salir para financiar eso. ¿De dónde sale eso? Pues de deuda. ¿Y eso qué implica? Implica que, básicamente, en 3 años, la deuda pública de Estados Unidos tiene que pasar del 40% del producto
al 80% del producto. ¿Y qué pasa cuando tienes que una deuda de 80% del producto? Tienes que dedicar cada vez más, cada año, al servicio de la deuda, y eso tiene implicaciones con la capacidad de crecimiento de tu economía. La que sigue. Dolorosa, y esta es la parte que no había antes. Dolorosa en términos de empleo. ¿Por qué en términos de empleo? Las economías tienen que crecer lo suficiente para absorber los empleos que implica el crecimiento de la fuerza laboral. Lo que ha sucedido es que el crecimiento, como no se dio tan fuerte como se ha venido dando o como se dio en otras recesiones, pues básicamente el crecimiento que estamos observando hoy no alcanza para absorber a los nuevos entrantes a la fuerza laboral, a la par de reducir los puestos de trabajo que se perdieron. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que la tasa de desempleo se va a quedar en niveles altos. La tasa de desempleo se va a quedar en 10% de la fuerza laboral. Esta gráfica de aquí abajo es interesante. Es el cambio en lo que se pagaba en la nómina no agrícola de las últimas recesiones. Y es cómo la nómina agrícola se recupera. Si ustedes ven donde empieza el cero, es el mes donde empezó la recesión, empiezan en todas las caídas de lo que se paga en la nómina y luego se empiezan a recuperar. La verde de aquí abajo, la más empinada hacia abajo, es la que estamos viviendo ahora. Que es un poco lo que pasa en México en términos de la capacidad de generar empleos. Ahora, esto tiene implicaciones muy fuertes para la distribución del ingreso en los Estados Unidos. La distribución del ingreso en los Estados Unidos cada vez está empeorando. Y eso tiene implicaciones de gasto público, implicaciones de problemas sociales aquí en el Colegio Mexiquense, que son las maestrías y los doctorados que se ven, pues eso ustedes conocen mejor que yo, las implicaciones de una muy mala distribución, de una mala distribución del ingreso y de un empeoramiento de la distribución del ingreso, la que sigue. Tasas de interés, no me quiero detener mucho, pero aquí el tema es, eventualmente la fiesta se tiene que acabar. O sea, eventualmente tienen que empezar a retirar los apoyos. ¿Cuándo va a pasar eso? Pareciera que a finales de 2010 tienen que empezar a retirar los apoyos. Porque básicamente no puedes seguir gastando lo que estás gastando y no puedes tener toda esa liquidez en el mercado. Entonces hay preguntas bien relevantes, es ¿cuándo y cómo quitas esa liquidez para que sea de manera ordenada, ¿no? Ya hay algunos países que han empezado a subir sus tasas, los bancos centrales, Noruega, Australia, Israel y China. O sea, China, que es uno de los motores más fuertes del crecimiento, China no tiene tasa de referencia. China tiene encaje legal, que es un instrumento que se tiene antes de tener un mercado un poco más abierto, que lo tuvimos en México muchos años, el encaje legal. Y lo que hace el encaje legal es que es más, chicotea más fuerte. La tasa puede tener efectos más moderados, pero con el encaje legal, como no es lineal, puedes tener ahí efectos raros. Entonces, eso es lo que está haciendo China. Eventualmente eso se tiene que acabar, y eso suma a la parte de que esta recuperación es frágil, la que sigue. Aquí no me quiero detener tanto, es cómo han venido cambiando el tema en los países emergentes. Básicamente los países emergentes, por el tema de los commodities, de que los precios de los commodities están altos, no han estado tan mal, han tenido oportunidades de crecimiento incluso, ¿sí? Pero de cualquier manera, si te vas a la que sigue, por favor, de cualquier manera hay muchos que tienen problemas importantes. Esta gráfica, no sé si se alcanza a ver bien, pero hay un problema relevante en Europa. En Europa hay dos países que están relativamente bien, que son Alemania y Francia, y mucho mejor Alemania que Francia. Alemania gobernado por una mujer de Europa del Este, muy bien, ¿no? Pero también en Europa hay varios países que están bastante mal, y les pusieron un nombre muy despectivo, les pusieron los pigs, ¿no? Los cochinos, que es Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, ¿sí? Y esos países básicamente han roto todos los estándares del acuerdo de Maastricht.
En el acuerdo de Maastricht, básicamente tu deuda pública PIB tiene que ser 30% como máximo y tienes que tener déficits fiscales del 3%. ¿Por qué? Porque si vas a tener una moneda común, que es el euro, no puedes tener desbalances muy grandes porque acabas ahorcando a las economías. Y aquí es donde está el tema muy delicado. Vean ustedes, por ejemplo, Grecia, en el déficit público. Grecia este año va a tener 15% del déficit, de déficit como porcentaje de su PIB, ¿sí? El año que entra 12 y el 2011, perdón, y el 2000, este año 12.7, el año pasado 15, perdón, y el 2011 10.3. ¿Qué quiere decir esto? Que todas se van a ir, básicamente, todas las economías se van a ir a un nivel de endeudamiento que es insostenible. A Grecia ya lo están interviniendo, de hecho, incluso más grave, Grecia mintió sobre la información que dio. Que sí. España también está, bueno, ya hay problemas fuertes en España. Esto es bien relevante. China ha crecido muy bien, está empezando a apretar, pero esa gráfica es muy interesante. Esta gráfica lo que te dice es el tamaño del PIB de cada economía, pero la gráfica va de 1830 a 2005. El área roja es China. O sea, China siempre ha pesado, durante muchos siglos, China pesó mucho más en términos económicos en el mundo. Si pareciera que, el siglo, no digan el año, el siglo aberrante, o sea, la observación que está fuera de proporción, es el siglo que acaba de pasar. Pero China, per se, siempre ha sido una potencia o una economía muy grande. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Si ustedes ven el área roja, que es China, pues está creciendo cada vez más. Y el área Estados Unidos, es esta el área azul clarito aquí, se está reduciendo. La gráfica de abajo es cuánto es el PIB de cada economía. Ya China es la segunda economía del mundo, pero vean el PIB en 2000, que es la línea azul, eso era lo que pesaba China y eso era lo que pesaba Estados Unidos. Esto es lo que creció, las economías lo que crecieron del 2000 para acá es el área roja, ¿sí? Y China, vean cómo está alcanzando a Estados Unidos, creciendo cada vez más, la que sigue. Latinoamérica, esto es un poco lo que platicaba Osvaldo, y esa es la historia de México. Si les dijera que adivinaran cuál es, qué país es la línea morada esa que cayó, pues ese es México, ¿no? Y si ustedes ven las líneas moradas, México nunca creció más. En todo, de 2003 a 2009, nunca creció, prácticamente siempre creció menos que todas las economías, excepto un año Brasil, que igual estábamos muy orgullosos. Siempre, básicamente, tuvimos un desempeño económico mediocre, y con esa palabra, mediocre, dadas las condiciones externas y dado que teníamos a nuestro vecino creciendo como loco, y nosotros nunca pudimos crecer fuerte. La que sigue. Bueno, México rápido. México hubo una respuesta de política económica de la parte monetaria adecuada. Ahorita vamos a platicar por qué. Básicamente porque dejaron que el peso se depreciara. Y ese ha sido nuestro único escudo contra la recesión. La depreciación del peso lo que hace es que pues, tienes una capacidad de exportación mucho más alta, ¿no? Pero es una medida temporal en ese aspecto, ¿sí? Ahora, si hay un problema, como ven ustedes en la gráfica de cartera vencida, y una reducción muy importante en el crédito bancario. En el sector vivienda, las OFOLES prácticamente desaparecieron, tienen problemas muy importantes y eso está generando crisis en el problemas en el sector, la que sigue. Esta es la parte de la depreciación del tipo de cambio. Lo que tenemos en la gráfica es el tipo de cambio del peso, del peso del real, del peso chileno, del peso colombiano y del sol de Perú. Si ustedes ven, eso es Lima, donde empieza cero, y todas las monedas se deprecian, y la única que se quedó arriba es México. Se queda arriba por la política monetaria que se hizo, y eso es lo que hace que ahora las exportaciones ya estén creciendo en dos dígitos. Esas son buenas noticias para un estado como el Estado de México, donde tienen capacidad exportadora, ¿sí? Lo que deberíamos estar haciendo como gobierno federal es fortalecer a Bancomex y no tratar de cerrarlo, ¿no? En este
en este aspecto. Estimamos que la inflación este año va a ser 5 al 6%, el crecimiento del 3%, un déficit fiscal de alrededor de 1,5% del PIB, y esperemos que el tipo de cambio se quede donde está, porque si el tipo de cambio se aprecia, pues básicamente ahí sí nos fue el único motor que tenemos hoy día prendido, ¿no? Bueno, también aquí va a ser lenta, frágil y dolorosa la recuperación. Está el desplome de las exportaciones de coches. Esta gráfica de barras de aquí abajo son las exportaciones, es la producción de carros durante 2008 y 2009. Hubo una caída del 28% de la producción, una caída del 26% de las exportaciones y una caída del 26% de las ventas internas. Y regresate, la inversión fija bruta pues en el suelo. Esto es lo que pasó. También tuvimos la emergencia sanitaria, que fue muy relevante, y eso es lo que pasó. Lo que tienen ahí es la ocupación hotelera del año pasado, dependiendo de las semanas. Ahí, la primera raya de ahí es Semana Santa, luego es la siguiente raya es la emergencia sanitaria, y es como hubo una caída de la cual todavía no se acabaron de recuperar. Eso le dio un efecto más importante al tema de menor dinamismo de crecimiento. La que sigue. Esto es lo de Estados Unidos. Esta gráfica de aquí es la producción industrial de Estados Unidos contra el PIB de México. Como ustedes ven, hay una relación bien importante entre las dos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si vas a tener tu economía, con la que eres tu socio comercial más importante, complicada durante los próximos años, porque tiene una deuda como porcentaje del PIB muy alto, que le va a pegar a la capacidad de crecimiento de los Estados Unidos, pues lo que vas a tener es que empezar a tratar de diversificar tu mercado, porque aquí nuestros amigos van a crecer menos y les vamos a poder vender menos. La que sigue. Petróleo, como ustedes saben, pues básicamente estamos perdiendo exportaciones. Esa es producción, perdón. Esa es la gráfica de la producción. Entre 2007 llegó a su pico alrededor de 3 millones de barriles diarios y hoy estamos hablando de 2 millones y medio de barriles diarios. Eso es lo que está pasando, son las barras azules. Lo que ha mantenido esto pues es que el precio ha sido relativamente alto. Pero eso sí, cuando vimos una caída en el precio por la crisis, nos metimos en un problema de finanzas públicas relevante. ¿Sí? La que sigue. Inflación básicamente está controlada y está contenida por la debilidad de la demanda. Lo que pasa cuando subes los impuestos y algunas tarifas tiene un efecto de burbuja que se diluye en el tiempo, pero la inflación ahora parece ser no sé tanto tema, y eso es lo que hace que puedas mantener el tipo de cambio depreciado. ¿A que sí? Bueno, ya nada más para terminar, lo que diría de los Estados Unidos y del resto del mundo es que el estímulo fiscal eventualmente se va a tener que empezar a retirar, el estímulo fiscal y el estímulo monetario. ¿Cómo se va a retirar y cuándo es lo relevante? Y siempre hay restricciones políticas, y la restricción política en los Estados Unidos se vuelve todavía más fuerte cuando no puedes reducir el nivel de desempleo. Entonces siempre es cuando te peleas con la realidad de qué tan rápido puedes ir en los ajustes. Pero entonces es los dilemas de política pública, si le metes más deuda o quieres seguirle echando dulces a la piñata a pesar de que eventualmente te va a reventar más fuerte. Es un tema complicado, la que sigue. En México seguimos teniendo un problema de dependencia de las finanzas públicas federales, que se transfiere a las finanzas estatales y municipales, de dependencia del petróleo. Y cuando tienes un producto del cual dependen tus finanzas públicas que es tan volátil, pues la planeación fiscal es muy difícil y ciertamente siempre estás en algo de riesgo. Ahora, lo relevante aquí es, tienes la depreciación del peso. La depreciación del peso es el motor que tienes hoy, pero es un motor que no dura, eventualmente se apaga. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde vienen las fuentes de crecimiento hacia futuro? ¿Dónde está la parte de las reformas fiscales estructurales que hay que hacer?
¿Dónde está la parte de la competitividad que hay que hacer, la parte de gobiernos eficientes, la parte de reformas estructurales? O hacemos todo eso o nos acostumbramos a hacer una economía más pobre en el tiempo, con niveles de crecimiento mucho más bajos. Pero no es lo mismo ser una economía más pobre cuando hay 25 millones de personas que cuando hay 100 millones de personas. Y cuando estás a la mitad de la transición del bono demográfico. Si el bono demográfico no te pones las pilas y generas los empleos hacia adelante, tu bono demográfico se vuelve la pesadilla demográfica. Entonces estamos justo ahí. Y como bien señalaba Osvaldo, pues tampoco podemos esperar tanto, ¿no? Y ese es un... en fin, muchas gracias, creo que ya me pasé de tiempo. Muchas gracias, doctora Portela. Creo que fue una buena introducción al debate que queremos tener el día de hoy sobre dónde estamos ubicados, ¿no? Y uno de los temas fundamentales sobre lo que se está planteando es el de la competitividad. Y de eso se trata nuestra siguiente ponencia. Sobre el tema de competitividad va a hablar el doctor Armando Román. El doctor Armando Román es profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac. Asimismo es editorialista del Excelsior. Él tiene una licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del CIDE, una maestría en Estudios de Desarrollo de Oxford y un doctorado en Economía Europea del Instituto Ortega y Gasset en Madrid. Le damos la bienvenida. Muy bienvenido. Y bueno, el doctor Portela nos dejó con un panorama un poco triste, desalentador, pero cierto, lamentablemente. Y yo le voy a seguir. Lamentablemente. Bueno, gracias. Bueno, miren, vamos a empezar con algunas definiciones de qué es la competitividad, ¿no? Este término que utilizamos mucho, que escuchamos todo el tiempo, que leemos por aquí y por allá, vamos a tratar de aterrizarlo. Entonces, competitividad. Esta es la definición que nos da el Foro Económico Mundial, que como ustedes saben, es un foro permanente, ¿no? Aunque hay una reunión anual en Davos, ¿no? Pero es un foro permanente que se dedica, entre otras cosas, precisamente a estudiar la competitividad de las naciones. Bueno, entonces, su definición, ahí ustedes la pueden leer. Lo que yo les quiero resaltar es cómo enfatiza el aspecto de la productividad, ¿sí? Conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. La competitividad y la productividad están plenamente vinculadas, ¿okay? Bueno, por lo tanto, ser competitivo, como pueden ver ahí, es ser capaz de generar niveles elevados de productividad. Más adelante vamos a platicar en detalle exactamente qué estamos entendiendo por productividad. Ahora bien, la productividad es muy relevante porque determina nuestro crecimiento económico. Entonces, competitividad, productividad, crecimiento económico van de la mano. Y a su vez el crecimiento económico es muy importante porque si no hay con qué, pues no vamos a poder tener nuestros hospitales, nuestras escuelas, etc. O sea, el crecimiento económico es un determinante clave para entender nuestro nivel de vida. Entonces, la competitividad a su vez termina siendo un factor determinante de nuestro nivel de vida. Otras definiciones, esa era la del Foro Económico Mundial, ¿sí? Esta definición es de Michael Porter, que tal vez ustedes sepan, es uno de los autores que más ha trabajado el tema de la competitividad a nivel mundial. Él se dedicó varios años a escribir un libro muy, muy grande, muy rico en información, etcétera, en donde nos provee de este tipo de conceptos y los va detallando y demás. Bueno, de nuevo él, la primera idea que plantea es que lo más relevante con relación a la competitividad es la productividad. O sea, nos manda el mismo mensaje que nos está mandando el Foro Económico Mundial, ¿sí? Y luego además elabora un poco más la idea y dice, bueno, de hecho la meta principal de toda nación debe ser generar niveles elevados de bienestar y crecientes. O sea, no nada más contentarnos con que ya llegamos a cierto nivel, sino mantenerlo y ir aumentándolo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que él plantea es, lo que hay que entender es
¿Qué determina la productividad? El nivel de productividad. ¿Y qué determina su tasa de crecimiento? ¿Okay? Por ahí es donde hay que atacar el problema de la competitividad. Por favor. Aquí tenemos una definición más, que es de unos autores que en los años 90, cuando comenzaba el debate, bueno, más bien no comenzaba, se arreciaba el debate sobre las capacidades del estado de bienestar, sobre si había que reformarlo o no, etc. ¿Sí? Ellos escriben este libro tratando de ubicar el debate, etc. Y ahí nos proveen de una definición de competitividad, que ellos utilizan para su análisis, yo la he traído para utilizarla también. Dividen la definición en dos partes. La primera, que es el párrafo más largo, que es una cuestión vinculada a las empresas, como yo destaco ahí, se refiere a la capacidad, ¿sí?, de colocar productos en los mercados internacionales, en los que el nivel de competencia es muy importante, es muy alto. Eso sería ser competitivo. Esa capacidad de vender, de colocar. Y por eso se refiere a las empresas. Pero hacen la siguiente acotación, que es el segundo párrafo. ¿Sí? Competitividad también es la capacidad de generar ingresos elevados para tu población. Hay que hacer esa acotación por lo siguiente. Yo puedo ser un país que exporta mucho, que tiene una gran capacidad en mercados internacionales, etc. Pero si estoy logrando esas exportaciones porque estoy pagando salarios de miseria y de esa manera reduzco costos, entonces una competitividad espuria. Porque no está realmente resultando en que las condiciones de bienestar de la población se incrementen. Por eso hay que hacer esa acotación. Y por eso yo prefiero la definición de competitividad que ataca el problema de la productividad. Y no la que se concentra, que también es válida obviamente, en la capacidad de atrapar mercados. ¿Sí? Bueno. Una última definición, esta nos llega de un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Un estudio relativamente reciente, muy interesante. Estos autores lo que dicen es, de nuevo, lo que importa con relación a la competitividad es la productividad. Bueno, ahora quiero que veamos dónde estamos parados. Miren, aquí tenemos, yo traje una tablita donde tengo medido el Producto Interno Bruto por hora trabajada en diferentes países. Es una medida de productividad. ¿Cuánto trabajo en una hora y cuánto genero por esa hora de trabajo? ¿Okay? Entonces, miren, estos datos salieron de la base de datos de productividad de la OCDE, excepto por el de China, el cual tuve que calcular yo mismo porque no lo pude encontrar. No estoy diciendo que no exista o no esté disponible, estoy diciendo que no lo pude encontrar por más que intenté buscarlo. Entonces yo hice el cálculo con base en los datos que obtuve del censo chino, con datos que obtuve de la base de horas trabajadas de la Organización Internacional del Trabajo, etc. Y bueno, intenté hacer un proxy, ¿no?, que me permite establecer que la productividad por hora trabajada en China es de $5 a poder de paridad de compra. ¿Okay? Insisto, hay que tomarlo con pincitas. ¿Okay? De hecho, aquí entre nosotros está el doctor Enrique Dussel, que yo sé que ha trabajado en China. Tal vez podría después, o nos podría comentar si cree que es una buena aproximación, o si él sabe el dato, nos podría no decir, pero yo lo calculé en $5. Bueno, en fin. Aquí vean ustedes, el país más productivo del mundo es Noruega. ¿Okay? Le sigue Irlanda. Y aquí pueden ver otros, digo. O sea, no traje toda la base de la OCDE en todos los del mundo, pero son los más relevantes. Y aquí estamos nosotros. $18 a poder de paridad de compra por hora de trabajo. ¿Okay? Miren, ustedes seguro se han fijado que cuando uno se va a trabajar en la mañana, hay mucho tráfico, lleva el coche, el metro está saturado, si estamos en la Ciudad de México, usamos el metro, el transporte público está saturado, es decir, todo el mundo está trabajando en este país. De hecho, la tasa de desocupación, según el INEGI, está rondando, y ahorita es un periodo malo, el 5 o 6%, casi siempre por media 3 o 4%. Claro que la definición de ocupación también es un poco mañosa y ayuda a que sea muy baja, porque incluye básicamente toda la economía informal, ¿okay? Pero bueno, vamos a conceder que esa es la definición. El caso es que en este país todo mundo está trabajando, ¿sí? Ya quisieran los alemanes, los españoles, los franceses tener una tasa de desocupación del 4% como la hemos tenido nosotros. Bueno, sí, pero el problema está en que todos estamos trabajando a ese nivel de productividad. Por eso no avanzamos, ¿okay? En cambio, los noruegos, que son muchísimo menos que nosotros, se pueden dar el lujo, inclusive, de tomarse unas de vacaciones pagadas, de tener hospitales de lujo que son buenos, gratuitos y universales en el punto de uso, un sistema educativo bueno, gratuito y universal, perdón, bueno, universal y gratuito en el punto de uso. ¿Por qué? Pues porque por cada hora de trabajo que tienen, generan todo eso. Es decir, la productividad te da para vivir, pero eso para bien y para mal, ¿ok? Por favor. Aquí lo que les tengo es un promedio
del crecimiento de la productividad laboral en los últimos 10 años en un conjunto de países. De nuevo, los datos son de la OCDE, excepto por el de China, el cual tuve que calcular yo también. ¿De dónde lo saqué? Lo saqué del crecimiento de los salarios urbanos en China. Ese dato sí lo pude encontrar. Bajo la premisa de que yo no te puedo pagar lo que no generas, el crecimiento del salario me sirve como un indicativo del crecimiento de la productividad laboral. ¿Okay? Entonces ya pueden ver que esa barra grande, 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 que está indicando un promedio de casi 15% anual en crecimiento de productividad laboral, es China. ¿Okay? Y luego tenemos otros casos. Tenemos a Corea, que está creciendo casi el 3% de su productividad, el Reino Unido el 1.3, España el 0.7, Alemania el 0.6 y México al 0.43. Ahora, que Alemania crezca su productividad laboral en promedio al 0.6, que el Reino Unido lo haga a 1.3, no nos debería sorprender. Son economías maduras, ¿sí? Ya tienen un nivel de desarrollo muy avanzado. Por lo tanto, para que sigan corriendo todavía más rápido, es difícil, ¿sí? Las innovaciones tienen que ser de punta, tienen que ser así las últimas, el último grito en todo, para poder seguir corriendo más rápido. Es como en la física. Cuando yo muevo un coche de 1 km/h a 2 km/h, ¿sí? Requiero muchísimo menos energía para llevarlo de 100 km/h a 101. Así pasa con los países. Cuando ya es una economía muy avanzada, para que crezca todavía más rápido necesito un gran esfuerzo. Pero cuando las economías apenas están empezando o están a un nivel menor, es relativamente más fácil avanzar más rápido. Por eso China, entre otras razones, nos reporta esas tasas de crecimiento. ¿Sí? Lo que yo les quiero transmitir es esto. Nosotros tenemos crecimiento de productividad laboral similar a un país de primer mundo, incluso más abajo que varios de ellos. Pero no somos un país de primer mundo. ¿Okay? Ese es un problema gravísimo. Si seguimos así, por eso yo les decía que, continuando con la línea que nos dejó el señor doctor Portela, que nos dejó con un mal sabor de boca, lamentablemente, yo le iba a seguir. Porque si seguimos así, es que la situación es en verdad preocupante, alarmante. ¿Ok? Piénsenlo así. Tenemos una población de casi 110 millones de personas. ¿De acuerdo? De las cuales cerca de 50 son pobres. De las cuales cerca de 22 son muy pobres. ¿Cómo le vamos a hacer si como nación ese es nuestro crecimiento de productividad? Eso ya vimos el nivel. O sea, es muy difícil generar las cadenas productivas, los servicios, los productos, etcétera, que se va a requerir, ya no digamos para sacar a todos de la pobreza, sino por lo menos para sacar a algunos. ¿Sí? Bueno, por favor. Gracias. Aquí tienen ustedes algunos una selección de países que saqué del ranking de competitividad mundial elaborado por el Foro Económico Mundial. Esta línea roja somos nosotros, ¿okay? Esta que está aquí. Empezamos en el 2006, o sea, traigo los últimos 5 años, y pueden ver cómo en el 2006, de acuerdo a cómo lo mide el web, ahorita les explico cómo lo mide, ocupamos el lugar 55 en el ranking de aproximadamente 170 países. Pasaron 5 años y estamos en el honroso lugar 60. ¿Okay? Es decir, según el WEF, nuestra competitividad ha caído, ha retrocedido. ¿De acuerdo? Pueden ver ahí mismo otros países. La línea amarilla, que apenas se alcanza a distinguir, que está hasta arriba, es Finlandia, que en el año de comienzo de la gráfica, en 2006 era el país más competitivo del mundo según el WEF. Luego cayó en algunos lugares, pero sigue estando en los primeros 10. Y en los últimos reportes, el país más competitivo es Estados Unidos. ¿Okay? Y bueno, aquí pueden ver precisamente a China, de quien ya se ha conversado un poco, que es esta línea negra. Y pueden ver cómo los chinos han dado brincos de competitividad según el WEF muy importantes. Pasaron del lugar, cerca del lugar 50 al lugar 29. Nosotros pasamos del 55 al 60. ¿Okay? Tenemos también el caso de Brasil, que tal vez algunos de ustedes se sorprendan, ¿sí? Porque si bien ha mejorado su nivel de competitividad según el WEF, no es uno de los más competitivos, ¿no? O sea, está cercano incluso a México. Pero fíjense lo que es la clave es esto. Mientras nosotros vamos cayendo, ellos van aumentando. En el 2009 las curvas se cruzan. Finalmente nos rebasan. Bueno, evidentemente este indicador es solo algo superficial, es decir, es un número que nos está mostrando una foto como si nos paráramos arriba del país y lo vemos así. ¿Ok?
Lo que nosotros tenemos que preguntar es, ¿qué explica que estemos en ese nivel? El WEF nos va a dar una explicación, yo ahorita se las platico. Pero más allá de esa explicación, es decir, ¿qué es lo que nos está llevando en esa dirección? Por favor. Aquí tienen otro ranking, este lo hace el Banco Mundial. En este ranking, que se llama Ranking Doing Business, ¿sí?, lo que se mide es la facilidad para hacer negocios en un país. ¿Okay? Se hacen ejercicios de simulación de esta manera. ¿Qué pasaría si yo soy una pequeña empresa y quiero abrir un negocio de tal tipo? Y reproduzco ese mismo ejercicio de simulación en todos los países evaluados. Y mido cuánto me tardaría en hacerlo, cuánto me tardaría, cómo pagar impuestos, qué problemas hay para contratar, etcétera. Entonces hago la lista de lo que se mide. Y entonces se establece un índice que mide la facilidad para hacer negocios en el país en cuestión. Nosotros hemos mejorado en este ranking. Según el Banco Mundial, en eso hemos mejorado porque se han ido haciendo esfuerzos para simplificar, por ejemplo, la apertura de un negocio. Por ejemplo, está el asunto de la ventanilla única y demás. Eso toma en cuenta. Entonces, sí hemos mejorado. Pasamos del lugar 62 al lugar 51. Pero estar en el honroso 51º lugar de 180 países evaluados, para mí sigue siendo mediocre, ¿no? Sigue siendo triste y nos sigue alertando respecto a las áreas donde tenemos, como se dice eufemísticamente, oportunidad. O sea, donde nos está yendo mal, ¿no? Por favor, adelante. Ahora miren, les detallo un poco qué es precisamente lo que mide ese último ranking que les presenté, el Doing Business del Banco Mundial. Son una serie de variables, para cada una de ellas se construye un indicador, etc. O sea, es un proceso complicado, pero en esencia lo que se intenta capturar es lo que está ahí. Y de aquí se pueden desprender una serie de recomendaciones o de observaciones, más bien. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que se mide es el registro de propiedad. ¿Cómo está nuestro registro de propiedad en México? Creo que apenas se está empezando a digitalizar, ¿no? Ya para que sea más eficiente, sea más rápido encontrar las cosas y demás. Pero yo tuve el gusto de acabo de comprar un departamento. Y una de las cosas que más tardó todo el proceso fue precisamente en lo que el registro de propiedad respondía si el departamento tenía o no un gravamen. Sí, fue lo más tardado de todo. Más tardado de todo. En eso, en otros países, bueno, y eso, pero eso a su vez se derrama a otras cosas. Eso para un departamento. Ahora imagínense ustedes quieren comprar un terreno para poner un negocio. Pues ya que les dan respuesta, a ver si... O sea, esa es la lógica de por qué tomar en cuenta esa variable. Bueno, permisos de construcción se toma como el indicador que nos va a decir qué tan difícil es hacer un trámite. ¿Sí? Y ahí nos va súper mal en la evaluación. Es muy difícil obtener permiso. No solo en términos formales, sino además hay que hacer ahí chanchullos a veces. O sea, todo eso sale en la evaluación, todo se hace una simulación, ¿ok? Bueno, en fin, eso es lo que se va midiendo y por eso ocupamos el lugar que ocupamos, ¿no?, en la gráfica. Aquí les platico rápidamente lo que mide el índice previo al del Doing Business, que es el del Foro Económico Mundial, para que vean por qué obtenemos el lugar que obtenemos. Son 12 pilares que toma en cuenta el foro. Para cada pilar existe una serie de variables. Se hacen incluso encuestas entre ejecutivos, es un pilar fundamental de todo el índice, la encuesta a ejecutivos en cada país evaluado, donde se les preguntan cosas como esta. ¿Usted considera que en su país hay corrupción? ¿Sí o no? O sea, bueno, puede ser que ni siquiera sea su país. O sea, puede ser que es un ejecutivo alemán, por ejemplo, que está en México y le toca la encuesta. Y les ponen un continuum, ¿no? Sí, mucha, poca. No, etcétera, ¿no? Ellos van contestando. Y así se hace gran cantidad de preguntas a los ejecutivos. Y es en parte con esa encuesta que se construyen los indicadores que dan pie a todas estas variables para medirlas y se construye el índice. Bueno, entonces fíjense lo que se mide. Instituciones, infraestructura, estabilidad macro, salud y educación básica. Luego educación superior, en fin, ustedes pueden ir ahí leyendo, más voy a leer todo eso. Lo que hace el Foro Económico Mundial es esto. Dice, vamos a dividir los países en tres bloques, ¿sí? Algunos, y dependiendo de dónde les toque estar, es lo que les vamos a recomendar que enfaticen, ¿ok? Entonces los países más pobres están en el bloque que ocupa estas cuatro primeras variables. Ellos necesitan enfatizar esas cuatro variables para que eleven su nivel de competitividad, o por lo menos para que ya no caiga. Luego hay un países de ingreso medio que necesitarían enfatizar estas variables. Y los países más avanzados, estas de aquí. A nosotros, por nuestro Producto Interno Bruto por persona, nos clasifican en este conjunto que tendríamos que enfatizar. Es ahí donde tendríamos que trabajar más, según nos recomiendan. Pero yo siempre que veo el indicador y siempre que lo leo pienso, de veras ya tenemos instituciones, o sea, ya superamos ese problema. Es decir, ya nuestras instituciones ya no pueden ser mejoradas, ya estamos donde debemos estar en ese aspecto. De veras nuestra infraestructura es la que requerimos, etcétera, ¿no? O sea, voy cuestionando y me voy dando cuenta que la única razón por la que estamos clasificados como estamos es por nuestro Producto Interno Bruto por persona.
Nada más. Porque si hacemos un análisis minucioso de cada variable, nos vamos a dar cuenta que tenemos todavía muchas carencias en lo que se considera, según el Foro Económico Mundial, requerimientos básicos de la competitividad. O sea, lo básico, lo más elemental. ¿Sí? Ya desde ahí empiezan nuestros problemas. Ya no vamos a platicar de la sofisticación empresarial y de la innovación, que es así como la frontera de innovación, la frontera de avance. Ahí también tenemos problemas. Y no quiere decir esto que lo ignoremos. Lamentablemente se trata de un circo a 12 pistas o de un pastel a 12 niveles. Hay que atacarlos todos. ¿Sí? Hay que atacarlos todos. Lamentablemente hay que buscar una estrategia que nos permita ir atacando punto por punto de manera conjunta. Bueno, entonces miren, ya vimos que miden los índices, ya vimos las definiciones, ya vimos dónde estamos parados. Ahora lo que quiero hacer es unas láminas más, no me voy a colgar más, para tratar de entender a fondo, ¿sí?, la competitividad, más allá de la definición y dónde estamos parados. Bueno, según Porter, que ya les platiqué de él, ¿no?, él dice, bueno, a ver, vamos a ver, ¿de dónde viene la competitividad? Vamos a empezar, ¿no? Ya la definimos, pero vamos a ver de dónde viene. Bueno, él dice, perdón, la competitividad es una serie de condiciones que permiten que las empresas de un país crezcan, innoven, conquisten mercados. O sea, son una serie de condiciones que le dan esa ventaja competitiva a la empresa, ¿sí? Pero en ámbitos particulares, es decir, él mismo lo admite y es obvio, no todas las empresas de un país son competitivas internacionalmente, no todas. No todas las empresas japonesas son tan competitivas como lo es Sony, por ejemplo, ¿sí? Entonces, él toma esos clústeres o conjuntos industriales y los analiza. ¿Qué explica, se pregunta, por ejemplo, que los alemanes sean muy buenos en la industria química, ¿no?, en concreto? ¿Qué explica, sí, que los japoneses sean muy buenos para producir microchips y computadoras, etcétera, ¿no? Y ahorita vamos a ver para dónde va la pregunta, ¿sí? En fin, lo que yo hago aquí a partir de aquí es decir, bueno, efectivamente hay que preguntar por qué algunas industrias logran sobresalir, pero también yo le agrego unas preguntas aquí. ¿Qué hace posible que las ganancias de productividad de una industria exitosa, de una industria exitosa, se derramen al resto de la economía? ¿Okay? Y les adelanto la respuesta, ahí mismo se las pongo. La política fiscal, que nos ayuda a redistribuir. El sistema financiero, que es otra forma de redistribuir. Y el fortalecimiento del mercado interno, entendiendo por ello encadenamientos productivos. ¿Ok? Por favor. Bueno, vamos a seguir porque ya nada más me quedan 5 minutos. ¿Podrías avanzar más, por favor? Más. Ahí. Aquí. Porque lo demás solo se va enfatizando. ¿Sí? Miren, aquí lo que yo traigo simplemente es un cuadrito donde conceptualizo la explicación. Vamos a leerlo de arriba hacia abajo. El resultado que nosotros podemos observar y el que nos dan las estadísticas que hemos inventado, ¿sí?, para medirlo, es crecimiento económico, crecimiento de la productividad, etc. O atasco. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que explicaría eso? Vamos a un terreno más abajo. La explicación básica de que nos da la teoría económica es, pues, los países que innovan más, que acumulan más capital, que mejoran su capital humano, pues son los que más crecen. Ok, pero hay que hacerles esta pregunta entonces. ¿Qué explica que unos países innoven más, crezcan más, ¿no? Bueno, entonces vamos al siguiente nivel. ¿Qué sería el que está con la letra de ahí? Que son los actores y sus decisiones. O sea, finalmente somos nosotros, como individuos, como empresarios, etcétera, los que tomamos ciertas decisiones que resultan en que haya más o poca o menos innovación, más o menos capital, etcétera, y que se reflejan en el siguiente resultado. Bueno, ahora, ¿pero qué determina que un actor tome una decisión en la dirección correcta o no? Entonces nos vamos al siguiente nivel, que es este. Ese nivel le vamos a llamar la matriz institucional, como lo hace el profesor North, ¿sí? Ese nivel es donde están nuestras reglas, nuestras políticas, etcétera. A partir de ahí, mi explicación es esta. Se generan ciertos incentivos que son transmitidos a los actores que entonces toman ciertas decisiones. ¿Ok? Bueno, pero entonces, ¿qué determina esa matriz? Y aterrizamos en el nivel cultural. Bueno, para mí, el problema de México está aquí. ¿Ok? Aquí. Los resultados que vemos, que ya platicamos hace un momento, que ya nos platicó algunos el doctor Portela, para mí están hasta allá. Lo que tenemos que explorar es lo que está pasando aquí. Porque es de ahí donde surgen, a mi parecer, nuestras dificultades. Y es lo que el mismo doctor Portela decía, ¿dónde están las reformas? ¿Dónde están los cambios? ¿No? ¿Dónde están las iniciativas? ¿Dónde están los objetivos? ¿Dónde están? Bueno, ahí están. Mientras no logremos, ¿sí?, resolver esa matriz a favor de una economía competitiva, pues no lo vamos a hacer. Entonces, en esencia, el problema de la competitividad es un problema político, que se manifiesta en una realidad económica, por supuesto que sí, ¿ok? Pero es un problema político.
Porque lo que hay que hacer, entre otras cosas, es ponernos de acuerdo. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Y cómo lo vamos a construir? Si ni siquiera resolvemos eso, olvídense, de veras, que tengamos un mejor país. Pues avanzar rapidísimo nada más. Más. Y para terminar, les quiero leer nada más. Más. Sí, tú sigue, sí, yo te voy a decir para cuál. Ah, no, la que es anterior. Aquí. Para terminar, quiero compartir con ustedes tres citas del libro que nos reúne aquí hoy. Del libro de don Andrés, que se llama Los grandes problemas nacionales. ¿Sí? Este libro que fue escrito hace un poquito más de 100 años, si ustedes lo ojean, hoy en día pareciera que están leyendo nuestra realidad cotidiana. Entonces, disculpen que les sature un poco el PowerPoint, pero es para poder poner la cita entera. Y se las voy a leer simple y sencillamente. Con esto voy a cerrar. Son tres citas. Esta es la primera. Nos recuerda don Andrés: cuanto más perfectas son las condiciones de la vida orgánica familiar, tanto mayor es el bienestar de los hogares y tanto más dulces son al calor de ese bienestar los sentimientos de cariño que atan a los organismos componentes de la familia. Una patria, por lo mismo, es tanto más sólida cuanto mayor número de hogares contiene y cuanto mayor bienestar conforta la vida en cada hogar. O sea, el objetivo tiene que ser, finalmente, que vivamos mejor. Pero de verdad, por favor. Otra cita, disculpe. Las mayúsculas son del original, ¿ok? Fíjense lo que nos dice aquí don Andrés. Por más que meditamos, no lo comprende, ¿sí? No acertamos con el medio eficaz de grabar en la opinión pública algunas verdades que no nos explicamos cómo han podido escapar hasta ahora al conocimiento, a la experiencia o a la penetración de nuestros estadistas. O sea, ¿cómo nos han dado cuenta? ¿Sí? Está escribiendo hace 100 años, ¿eh? Y son las siguientes verdades. Solo excepcionalmente una industria cualquiera podrá comenzar de un modo firme, formal, por ser industria de exportación. ¿Sí? Pues por regla general, todas necesitan contar para ser viables antes que con el consumo exterior, con el de los mercados interiores. La siguiente verdad. Lo que hace falta en nuestro país a la industria en general es consumo interior. La siguiente verdad. La de que hace precaria y frágil la existencia de nuestra actual industria es que piensa antes en el consumo de los mercados extranjeros que en el consumo de los propios. ¿Ok? Y por último, por favor. Este es el último párrafo del libro. ¿Sí? Tiempo es ya de que salgamos de las oscilaciones de la vacilación y que busquemos nuestro camino de Damasco, procurando multiplicar nuestro número. A don Andrés le preocupaba que el territorio era muy grande para el número de mexicanos. A crecer nuestro bienestar, adquirir la conciencia de nuestro ser colectivo, definir nuestro espíritu social y formular nuestros propósitos de conducta con precisión, formando la noción de patria que nos sirve en el interior para lograr la coordinación integral de todos nuestros esfuerzos, y en lo exterior para mantener la seguridad plena de la existencia común. Tiempo es ya de que formemos una nación propiamente dicha, la nación mexicana, y que hagamos a esa nación soberana absoluta de sus destinos y dueña y señora de su porvenir. Que es justo lo que nos platicaba el doctor Santín, en otras palabras, pero es más o menos lo mismo, que es justo lo que nos transmitía el doctor Aportela, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, y es justo lo que yo les quería transmitir. Ya nos lo habían dicho hace 100 años.